telefónica en la mañana de la FINUR. Vamos a charlar ahora con Vivian Perrone. Ella es de la Asociación Madres del Dolor. Vivian, buen día. Acá Agostina y Ana Laura. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, estamos realmente sorprendidas con las cifras. Cifras que lamentablemente en nuestro país y en el mundo se van incrementando debido a la cantidad de accidentes por personas que manejan alcoholizadas, Vivian. Sí, la verdad es que no solo ocurre en la Argentina, ¿no? También ocurre en otros países del mundo. Tiene mucho que ver el alcohol, lo que algunos medios muestran como que la diversión tiene que estar conectada al alcohol o algunas empresas vitivinícolas. Y lamentablemente, bueno, los que pierden sus vidas o se convierten en asesinos viales, muchas veces son jóvenes, ¿no? Jóvenes que salen a divertirse, que está bien y nadie está diciendo nada con respecto a eso, pero lo que después decimos es, todo tiene que tener un límite y más si uno va a salir a conducir. Sabemos que podemos convertir el auto en un arma con exceso de alcohol en sangre y también con exceso de velocidad. Claro. Son las dos causas más importantes que producen estas muertes. Sí, Vivian, el año pasado fallecieron más de 10 personas por día. Sí, la verdad es que las estadísticas, bueno, depende de quién las tome. Uh-huh. Si algunos grupos gubernamentales hablan de alrededor de 15 personas por día, uh-huh. otras ONGs como Luchemos por la Vida, hablan de entre 15 y 20. ¿Y por qué esta diferencia? Uh-huh. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que hay que considerar la pérdida de vida desde el momento que se produce el hecho vial hasta un mes después. Por ejemplo, cuando falleció mi hijo Kevin Sedano, sí. a él lo atropellaron el primero de mayo del año 2002 y falleció una semana después. Y él no quedó como fallecido por un siniestro vial. Uh-huh. Él quedó como fallecido por culpa de un paro cardiorrespiratorio. Pero la verdad que lo que produjo ese paro fue el hecho vial. Claro. Entonces, hay provincias que incorporan a las muertes viales hasta un mes después y otras que no. Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, incorpora hasta una semana después. Bien. Entonces, por eso están esas diferencias de estadísticas, claro. ¿no? Vivian, hay mensajes del Estado, de los estados, el alcohol al volante mata. ¿Qué podemos hacer para trabajar? Porque vos recién marcabas una disco, una fiesta, si no hay alcohol no es fiesta. ¿Qué proyecto se puede presentar? ¿Cómo podemos trabajar para que eso deje de pasar? Mira, hay que trabajar mucho en todos los sentidos. Primero con la familia, porque sabemos que muchas veces son los propios padres los que compran alcohol a menores de edad, o quizás por querer acercarse más a sus hijos, son quienes les ofrecen alcohol, y estoy segura que no comprenden el daño que les están haciendo a sus hijos, ¿no? Entonces, primero, hacer campañas de concientización, campañas de difusión, que se sepa realmente el daño que le produce a nuestro cuerpo el exceso de alcohol, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de, bueno, una persona que quiera salir a cenar y tomarse una copita de vino. Está bien si después no va a manejar de vuelta a su casa, claro. con que tenga organizado, bueno, voy a volver en taxi o de alguna otra forma. En mi familia, bueno, sabemos quiénes somos los que nos tomamos alcohol y empezamos a decir, bueno, ¿con qué auto vamos? Claro, el conductor designado. Claro. Uh-huh. No es tan complicado. Por un lado claro. eso, concientizar, informar. Y por otro lado, tenemos que modificar la legislación que tenemos hoy. Uh-huh. Hoy en la Argentina se permite tomar hasta 0,5 de alcohol en sangre. Y nadie sabe cuánto es hasta 0,5. ¿Cuánto podemos tomar? ¿Qué es un vaso? ¿De qué? ¿De vino? ¿De vodka? ¿Dos de cerveza? Claro. ¿Quiénes? ¿No? ¿Y en qué momento? ¿Antes de comer? ¿Después de comer? Entonces, por eso decimos, mira, la verdad, si vas a conducir, no tomes nada de alcohol. Perfecto. Vivian, una persona que hace este daño, ¿es un asesino al volante? Sí, si vos no respetás las normas viales, las leyes viales, uh-huh. te convertís en un asesino. Porque para obtener el registro para conducir, uno tiene que dar un examen.
y uno sabe perfectamente qué puede y qué no puede hacer. Si uno toma la decisión de participar de una picada, utilizar el celular mientras está conduciendo, o llevar a su chiquito a UPA o en la falda de alguien en el asiento de adelante, o ingerir alcohol al conducir, uno sabe lo que no puede y lo que sí puede. Pero si uno decide hacerlo y después sale y mata a alguien, la verdad es que es un asesino. Y como tal, tiene que recibir una sentencia efectiva. No puede ser que la consecuencia solamente la vivimos las familias de las víctimas, ¿no? Yo este año, ahora el 8 de mayo, se cumplieron 20 años de la pérdida de vida de mi hijo. Y el dolor es eterno, es el vacío que sentimos en casa es perpetua. O sea, nosotros ya tenemos esa condena. Y Kevin también tiene esa condena perpetua de no poder vivir. Bueno, quien decidió tomar la decisión de quitarle la vida, no estamos pidiendo perpetua, estamos pidiendo sentencias efectivas. Vivian, con respecto a las medidas de prevención que toma el Estado en general, ¿te parecen suficientes? Perdón, no te llegué a escuchar la última parte de la pregunta. ¿Las medidas de prevención te parecen suficientes? No, para nada nos parecen suficientes. Claro. No vemos que haya campañas de difusión en ningún momento. Cuando llega el verano, aparte siempre lo mismo, en las mismas playas, por ejemplo, llega el verano y ya sabemos que en una de las playas del balneario de Pinamar van los cuatriciclos y hacen picadas y siempre hay dos o tres muertes por verano. Entonces, si se sabe que es en el mes de enero y febrero, se sabe en qué playa es, prevengamos, hagamos algo antes, hablemos con la comunidad, con los turistas antes de llegar. Si sabemos que el alcohol y la velocidad son las causas, los hechos viales son la primera causa de muerte entre los jóvenes que tienen entre 15 y 30 años en la Argentina. El primer motivo por el cual mueren nuestros jóvenes no es el hambre, no es la delincuencia, es por hechos viales que son totalmente prevenibles. Claro. Entonces lo que estamos pidiendo es, bueno, hagamos algo, prevengámoslo. Vivian, ¿cómo fue cuando estuvimos confinados? ¿La estadística bajó de accidentes? Bajó, pero casi en un 100%. Y de a poquito fue nuevamente, lamentablemente, se fueron produciendo estos hechos. Durante la cuarentena, que no podíamos salir y que solamente se podía ir en medios de transporte, quienes tenían que ir a sus lugares de trabajo, yo dejé de recibir denuncias, dejé de escuchar de picadas en diferentes puntos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. En cuanto se abrió nuevamente, la gente, especialmente en las provincias, no usan casco, van arriba de las motos y no usan casco, llevan a sus chiquitos, van tres, cuatro personas. Sí. Y vuelvo a decir, sé que no los quieren lastimar, pero si no lo querés lastimar, comprale un casco que tenga más de 10 años para subir a la moto, y si no, realmente que hagan algún tipo de pool con un auto, si hay alguien en la clase que tiene un auto, bueno, que se organicen de otra manera, porque después las lesiones que se pueden llegar a producir son gravísimas, ni hablar de las pérdidas de vida, ¿no? Seguro. Clarísima, Vivian, clarísima. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y ojalá, como vos decís, empecemos desde la casa. Desde la casa, y así vamos a aportar nuestro granito de arena. Así es. Así que muchísimas gracias. Ayer lunes comenzó la Semana Mundial de la Seguridad Vial. Esperemos poder concientizar y que eso ayude, ¿no? Ayude a respetar lo máximo que tenemos, que es nuestra vida. Muchas gracias. Gracias. Vivian. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Vivian Perrone, de la Asociación Madres del Dolor. ¿Estás escuchando?